Pues mira, un sorteo fuerte, no me la pusieron fácil, pero estoy preparada, estoy más que ready, yo entrené para esto y sé que si es la voluntad de Dios vamos a darle 100, porque voy con una mundialista, plata, pero yo me preparé bien. Esto la conoces, la has visto. Sí, la he ¿Qué, visto, la he qué, visto. Una cómo boxeadora, es? es una ¿Cómo es? boxeadora que combina como casi todos los europeos, unidos, a su distancia. Sé el ritmo que tiene, so, por eso sé que tengo muchas posibilidades ahí. Y tú viniste de ese último campamento bastante fortalecida, ¿no? Con tu Sí, boxeo, puedes no, no, aplicarlo. no, claro, puedo aplicarlo, he mejorado, tuve que hacer pues el cambio, porque como yo estoy boxeando, ahora hice el cambio que es pelear hacia el frente, y qué cosa, ¿verdad? Porque ahora me toca la rival que es hacia el frente, va a ser mi estilo, yo pienso que va a ser así. Sí, ahora mismo nos enteramos de con quién íbamos a pelear y estamos más que listos para salir a demostrar que estamos aquí por una razón. Cuéntanos de ese primer rival de Uzbekistán. Pues lo hemos visto, es el campeón del mundo, ¿verdad? Es ahora mismo de los top libras del peso, ¿verdad? En las listas. Pero nosotros estamos listos para él, ya tuvimos un guanteo, ¿verdad? Pudimos ver, probar las aguas, como uno dice, y estamos al nivel, ya nosotros estamos al nivel, estamos más que listos para dar la sorpresa, somos el underdog del torneo, pero estamos listos para eso. Es zurdito, ¿verdad? Zurdo, igual que yo, pequeño, fuerte, pero estamos listos para lo que venga. Nosotros nos hemos preparado a capacidad, sabemos que él también, pero nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Boxeador. No, le gusta la pelea, le gusta la pelea, viene hacia adelante, viene con mucha fuerza, como te digo, pero nosotros nos preparamos para cambiar el ritmo y hacer el trabajo, sea cual sea el timing que él ponga. Oye, originalmente te ponían a pelear el 30, después que el 27, ahora va de vuelta el Sí, 31, ahora el 30. el 30. Todo bien con eso, no hay problema. Sí, no, nosotros no nos preocupamos y nosotros hemos hecho el peso bien, nos hemos preparado la capacidad para que venga, porque siempre, siempre en los torneos hay ese problema de los días, de cuándo va a ser y cuándo no va a ser. Pero nosotros nos preparamos para el 28, pero ya si es para el 30, pues mejor podemos comer un poquito más. Y estamos ahí, ya estamos casi en el peso, estamos listos para la pelea. Dos combates, con dos victorias, aseguras al Sí. menos una medalla de bronce. Me imagino que suena cerca, así que me imagino que tratarás de ir Claro. paso a paso. Sí, vamos a ir paso a paso, pero con dos victorias uno está ya más cerquita de la medalla, ¿verdad? Es más relevante, no como mi compañera Shilian que tiene que hacer tres peleas. O sea, y parece quizás la diferencia de una pelea no parece mucho, pero uno está recibiendo golpes. Así que pero estamos más tranquilos, gracias a Dios, que sean dos peleas nada más. Y pues estamos preparados para eso. Pues para mí es agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que duran, como tú dices, duran muchos ciclos para quizás llegar a una olimpiada. Y yo haberlo logrado en una sin haber ido anteriormente a eventos grandes, pues es grandioso. Yo simplemente le agradezco a Dios, a mi familia por el apoyo siempre y por a Dios más que nada por darme la habilidad de poder estar aquí en este momento. Y pues en mi cabeza es emoción, simplemente emoción de haberlo logrado tan rápido.